Pues muy buenos días, estimados colegas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para conversar un poquito sobre teatro virreinal nuevo hispano. A mí me interesa especialmente el tema, y por eso es que me gustaría hablar de ello. ¿no? Eh, yo pensé, eh, y con el, y la idea de recabar opiniones, juicios de ustedes, eh, mencionarles las cinco modalidades con las que se dio el teatro en época virreinal. Eh, en orden cronológico apareció primero el teatro evangelizador, que otros llaman teatro catequístico. En segundo lugar apareció el teatro de colegio y de convento. En tercer lugar, cronológicamente hablando, apareció el teatro de Coliseo, que es el que se parece más al teatro de nuestros días. Eh, el teatro callejero, en cuarto lugar. Y finalmente la llamada máquina de muñecos. Eh, la máquina de muñecos no hay que confundirla con los títeres, porque no era el caso, ¿verdad? Había títeres en la Nueva España, pero la máquina de muñecos era otra cosa. Eran personas que se vestían como títeres y actuaban como, como actores en piezas escritas, como las que estaban escritas en papel para otro propósito, ¿no? Bueno, sobre el teatro catequístico, llegando en el orden cronológico, eh, lo hicieron los franciscanos, sobre todo los franciscanos, pero no lo hicieron como espectáculo, sino para eh, catequizar, decían ellos, para cristianizar, decían a veces los, los franciscanos. ¿no? Eh, eh, otros que, o, otra orden que también hacía teatro que queda dentro del ámbito del teatro catequístico fue el de los jesuitas. Nada más que los jesuitas lo hacían exclusivamente en, su, en sus colegios, en sus conventos y sobre todo en lengua latina, no en español. Eh, el teatro eh, de Coliseo es el que se parece más al nuestro desde hoy en día. Ahí sí se requería de un libreto, de un equipo de actores profesionales, eh, un director escénico, en fin, todo un espectáculo muy semejante al que se ve hoy en día en cualquier teatro. Nada más que el teatro de Coliseo en la Nueva España tenía una censura muy severa, muy estrecha, sobre todo. Quería evitar que se hablara de funcionarios públicos o que se hablara de decisiones de gobierno. Y para eso había una, una, una estructura censora muy severa. El teatro callejero era un poco, para mi modo de ver, el más interesante porque era el más libre. Estaba completamente al margen de censura, solo cuando hacían personalizaciones de individuos de la comunidad eclesiástica, entonces sí intervenía el gobierno virreinal, pero en general los dejaban hacer y por eso a mí me parece el teatro más atractivo, más interesante hoy en día porque lo siento más auténtico, libre, libre de reglamentos, de exigencias y, en, y casi, casi de censura también. Eh, el, ¿Cuál otro me falta? Ah, la máquina de muñecos. Esa me parece también sumamente interesante, sobre todo que está casi sin, sin estudiar, está casi intocado ese tema, excepto el, que ha, el, los, el tiempo que le ha dedicado la maestra, ahora doctora Yolanda eh, Jurado, que ha hecho un libro sobre el teatro de la máquina de muñecos. En donde presenta textos eh, y esos textos se conservan en general en diferentes archivos históricos, tanto de México como de España. Eh, bueno, de, de esto es de lo que yo quería hablar y para recibir opiniones, sugerencias, en fin, todo tipo de comentarios aquí de los colegas que mm. se ocupan de teatro. Pues eh, sí, definitivamente las modalidades... Este, que ha mencionado el doctor Viveros son, sin duda alguna, las que se presentaron en la Nueva España, y además es como él, él sin pretenderlo, en, en su libro clásico sobre las manifestaciones teatrales en Nueva España, las menciona sin ánimos de, de, de ser preceptivo ni nada, pero lo cierto es que metodológicamente hablando nos permiten este, poder, eh, vamos, estudiar. De una forma eficiente, el teatro de la Nueva España, que puede ser caótico, porque resulta que estas modalidades, pues, interactuaban entre sí. Eh, no se restringían solo al ámbito, sino que había un, una cuestión de ida y vuelta. Por ejemplo, el teatro de la calle y el teatro de Coliseo estaban más estrechamente relacionados de lo que uno se imagina, como bien lo ha demostrado la doctora Maya Ramos-Smith en sus diferentes libros, eh, dentro de los que destaca el libro que se titula Los artistas eh, de la feria y de la calle donde menciona todas estas compañías itinerantes que muchas de ellas se formaban de hecho dentro del coliseo o sea, dentro del coliseo mismo se escapaban o se formaban se conocían los los diferentes eh, cómicos y después se iban a lo que ellos llamaban en la época la legua o sea se iban a correr fortuna por las diferentes eh, rancherías y pueblos de, del territorio nuevo hispano tratando de de ganarse la vida. Y es muy interesante la vida de los cómicos porque eh, como siempre estaban en, en sitios que se asumen marginales, uno piensa que eran verdaderamente personas desposeídas y la verdad es que luego yo los he llamado unos este, auténticos pedinches profesionales. Porque las compañías eran muy grandes, las compañías de cómicos eran muy grandes, necesitaban de... de Cosas eh, del atrezo, eh, cargarlo, mulas, en, en qué llevar eh, vestuario, etc. Por ejemplo, la, la comedia de muñecos, que si bien es cierto esta, esta hipótesis que, que dice que eran personas este, vestidas, eh, o sea, era una compañía regular de personas, eh, esto era porque, bueno, la, la real máquina de comedia de muñecos era eh, también una, un, era de títeres. O sea, era de, de, de lo que yo le llamaríamos hoy marionetas, es decir, figurillas de unos 60-70 centímetros eh, movidas por hilos y varillas. Esto es que tenían una palanca con la que se manipulaba la cabeza, dos palanquitas con las que se manipulaban las patitas, los, los pies de, los, de las marionetas, y hilos eh, por la parte de arriba eh, movidos por cruceta. Eh, con el que movían los brazos, entonces eran por lo menos de dos a tres operarios por marioneta. Entonces eso implicaba el trabajo de muchísimos profesionales de la época. Eh, que siempre andaban dando tumbos y eran, digo, repito, eran, eran pedinches profesionales porque siempre estaban pidiendo estos permisos de una forma este salamera de acuerdo a las convenciones de la época y siempre poniéndose como terribles necesitados y diciendo que les iba muy mal y que siempre les va muy mal y que necesitaban este, los permisos por parte del, del, del gobierno, ¿no? Pero curiosamente ellos no apostaban a, las, a los pueblos y rancherías leja, lejanos, alejados, sino que se iban, por ejemplo, a las ferias mineras del norte. Entonces ahí concurrió un montón de gente. Y sabemos que algunas compañías de muñecos, por ejemplo de títeres, este, fueron muy importantes porque ellos en los documentos de archivo este, llegan a firmar ellos mismos. Que, que fueron los responsables de que en ciertas comunidades se, se construyeran, de hecho, los mismos coliseos, como fue el caso, un caso muy interesante en la ciudad de Jalapa, si no, mal, si no me falla la memoria, donde un tal eh, Joseph Saenz, que es el apócope de Sánchez, ¿no? o sea, José Sánchez, un tal José Sánchez, afirma de que su compañía este, fue motivo de que se construyera un pequeño coliseo, un teatro, dentro de la ciudad de, de Jalapa porque sus funciones fueron de tal gusto que empezaron a atraer a la gente y la gente empezó a construir, la, construir la, las, la, el coliseo ¿no? para, para representar. Y sobre este título de la doctora Yolanda eh, Jurado, eh, también me resulta muy interesante como uno de los grandes pioneros, de los títulos eh, pioneros acerca de, de, la, de, la, de la máquina real de comedia de muñecos. Eh, sin embargo, hay una cosa bien curiosa, los, los textos de, de Yolanda, eh, de la doctora Yolanda, ya son del siglo XIX, no, eh, no, había, no había existido este, hasta ahora eh, textos propios de la, de la máquina real de comedia de muñecos ni de los títeres propios del periodo virreinal, este, lo más cercano que se ha logrado rescatar y este, con bastante humildad, lo confieso, lo rescaté yo, este fue la, la del siglo XVIII, ¿no? Eh, hay muchísima evidencia de que, por ejemplo, el cómico eh, de la calle, eh, Joseph Macedonio Espinosa, eh, la mayoría de las comedias que, de, que, que le fueron confiscadas por la Inquisición formaban parte de, de, de por lo menos dos de ellas es, es seguro, que formaban parte de, de la comedia de muñecos o al menos de, de, de títeres. Y es verdad esta, esta diferenciación que hace el doctor Vivero sobre los, sobre los títeres y los muñecos, porque eh, por comedia de muñecos, repito, se podían hacer pasar personas, solo con la intención de que les dieran el permiso, porque a diferencia de, los, de las personas, sobre los muñecos no pesaba una, eh, una vigilancia tan certera como la de los, los cómicos humanos. Es decir,. O sea, con, con, en voz de trapo se podían decir un montón de disparates y, y no pasaba nada, ¿no? Entonces muchas compañías hacían pasar por comedias de muñecos, pero la comedia de muñecos sí era de títeres y los títeres, porque había esa diferenciación, no, el juego de títeres y la máquina real de comedia de muñecos. Los títeres eran básicamente eh, piezas pequeñas de, de muñecos de guante. ¿No? Eh, eh, hay mucha evidencia que eran muñecos de guante y no, no, había, no había pierde sobre eso. La máquina real de comedia muñecos sí necesitaba construir el teatrino, que era gigantesco de aproximadamente 8 metros de largo y es comprensible tomando en cuenta el tamaño de las piezas y la necesidad de tantas personas de manipular un, una sola figura. Repito, uno en los pies, uno en los brazos y otro en la cabeza-cuerpo. Eh, se conoce en una mención bien breve, bien chiquita de que está resguardada en el archivo de la Ciudad de México, eh, sobre que probablemente se montó eh, el desdén con el desdén de, de Cañizares en máquina real de comedia de muñecos. Es bien chiquitita, es una frase de, de aprobación, es la única, la única certeza que hasta ahora yo he encontrado al menos de la máquina real de comedia de muñecos. Y en mis indagaciones he encontrado que, bueno, la compañía de José Macedonio, dos de sus comedias sí eran con muñecos porque el mismo texto eh, lo señala. No así el título, porque luego pensamos ¿no? que en el título va a aparecer como el teatro del día de hoy, que va a aparecer el título y va a, y va a especificar qué tipo de teatro es. En la época pues, simplemente bastaba con, con poner el título. Eh, estos de los que estoy hablando es eh, Sancajo y Chinela, que es un, un texto... Eh, peninsular de, 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 de larga tradición eh, y se me olvida el otro, ¿no? pero por ejemplo el, eh, por la disposición de San y Chinela es que podemos suponer que era para teatro de, de marionetas hay otro texto que, que en verdad lamento muchísimo se me va el nombre ojalá ahorita lo recuerde eh, donde en verdad hace un juego hace un juego el, el personaje y menciona que eh, es el, el entremés de Luisa es el entremés de luisa de, de los papeles de, de macedonio espinosa, donde es de esta larga tradición del, del teatro hispánico de, de bravucones y, y valentones que se, están, se, se van a pelear por el amor de una dama. ¿no? Y, y la dama les pone varias pruebas. ¿no? Entre, dentro de las pruebas, la dama le dice a uno de los personajes que, que pues, tiene que pelearse con el otro. ¿no? y el otro dice sí, claro, no, es un valentón falso porque cuando se va acercando el otro, pues ya se ve que lo ve tremendo, enorme, fuerte, y dice, no, pues no vale tanto mi amor, ¿no? Entonces se está muriendo de miedo, y en uno de los pasajes dice que él con todo gusto se haría en los pantalones, pero que no tiene pantalones porque hay una mano que lo está sujetando, ¿no? Entonces es una, es una cuestión para teatral eh, que, que es claro y evidente que se trata, que se trata de una de una marioneta, de un muñeco de guante, y esa alusión a que hay una mano que lo está manejando desde abajo, al menos para mí, es determinante. Además, si sumamos que el expediente inquisitorial de Josep Macedonio este, lo acusan de, de cómico titiritero. Entonces, creo que, creo que son buenos eh, buenas, este, argumentos para decir que, que esos eran los títeres y que Joseph Macedonio Espinosa jugaba, jugaba títeres. Este, y bueno, pues la tradición, ¿no? En México, esto, como bien ha señalado el doctor Viveros, pues no, no vino de, de gratis, ¿no? Vino con una fuerte tradición por parte de, de la metrópoli. Sí, que, que ahora, que, ahora que, que mencionaba, por ejemplo, el desdén con el desdén, ¿no? También llama mucho la atención este teatro del siglo XVIII cuando vamos a, a España, ¿no? Que uno, uno piensa siempre, ¿no? Es que hay una ruptura y uno habla de Calderón de la Barca y luego damos un salto gigantesco hasta Moratín. ¿no? digamos, es más o menos como se nos presentan las, las historias de la literatura, ¿no?, y, y lo que podemos ver cuando empieza el siglo, ¿no?, es que hay un, hay un, y durante todo el siglo, ¿no?, que hay una importancia del teatro del siglo de oro que está presente, ¿no? Por ejemplo, en las investigaciones que estoy haciendo ahora, estoy viendo sobre cómo todos los neoclásicos, ¿no?, esta escuela que nos pone las, las reglas aristotélicas y que nos dice ya no hay que escribir como escribían antes porque esto va en contra de la razón, ¿no?, Realmente ellos rescatan una serie de obras, ¿no? sobre todo las de Agustín Moreto, las de Rojas Zorrilla, las de Calderón la Barca, las, las de este, la escuela calderoniana, como le hemos llamado, ¿no? y está siempre muy presente el teatro del, 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 siglo, del siglo XVII también. ¿no? Eh, está el caso, por ejemplo, cuando, cuando empieza el siglo ¿no? y estas comedias que a mí me, me interesan mucho, que, que están muy presentes también en el teatro nuevo hispano, que son las comedias de magia, ¿no? como es el caso de Antonio de Zamora. ¿no? Que, que es famoso por por, este, por el, el, el hechizado por fuerza, pero bueno, esta es más bien una comedia de figurón, ¿no? donde más bien tenemos que la magia se desmitifica, pero tenemos esta otra que es Duendes son alcahuetes, ¿no? y en el que tenemos, por ejemplo, la dama duende de Calderón, pero aquí con la particularidad de que el duende sí es real. ¿no? Entonces aquí está la magia. ¿no? Tenemos a Cañizares, que también está allí presente, ¿no? con Marta la Romarantina o El Asombro de Francia, ¿no? estas comedias también donde tenemos una serie de eh, acontecimientos sobrenaturales. ¿no? Y después tenemos ¿no? que llega a Luzán en el 1737, en el tercer libro de su poética, que dice, bueno los errores más comunes de, de nuestras comedias, ¿no? Y tenemos este cambio, ¿no? Que parece que es un cambio que también opera eh, en, en ciertas élites, ¿no? Que es la élite de Moratín, eh, que dice, bueno, hay que escribir con las reglas aristotélicas, hay que educar, ¿no? Este, pero también hay un teatro allí que, 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 está, que está fuera, ¿no? Como es el caso de Ramón de la Cruz. ¿No? Que a mí me interesan mucho también las traducciones, es algo, es algo importante. ¿no? Eh, Ramón de la Cruz que traduce a Molière, que traduce a Metastasio. Tenemos ahí el caso de otros escritores que traducen a los italianos pero los o, o a los franceses, como es el caso de que traducen a Racine, pero le meten eh, personajes prototipos de la comedia española, ¿no? le meten criados, le meten enredos, ¿no? o sea, cosas propias de una tradición hispánica que ya está funcionando. Y por el otro lado, claro, es Rací, ¿no? Con, con las reglas aristotélicas que lo traducen tal cual, ¿no? Y, y Ramón de la Cruz que cuestiona estas cosas, ¿no? que nos, que nos pone ridiculiza a los afrancesados, ¿no? Eh, y que también nos enseña en otros ainetes, como el, el fandango del candil, ¿no? donde tenemos que la, son, son los, los majos, ¿no? esta, esta sociedad. Eh, castellana no que, que no sigue las modas francesas eh, que pues va al fandango que se divierten los bailes y de pronto llegan los petimetres no de petit Metre, ¿no? señorito en francés que quieren ser muy afrancesados y les gustan ¿no? los bailes populares hispánicos pero ellos fingenos ¿no? es que nos gusta el minué no entonces van a bailar el minué no y, y, y quieren marcar una diferencia no Está ese Ramón de la Cruz también que se ríe, ¿no? es, ese teatro popular que, que también está allí presente. ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, este, este tipo de, de teatro neoclásico comparado con este, este, este teatro eh, popular eh, que todavía tiene algo del siglo de oro o que va a lo mágico, ¿no? que digamos, llega a Calderón a otro modelo. No sé si esta diferencia, por ejemplo, se puede ver en la Nueva España, ¿no? Si, si haya este corte, si hay realmente un teatro neoclásico, o si realmente está todo mezclado, ¿no? Como a veces pareciera estarlo, ¿no? Entonces, es una, una pregunta que, que yo les hago a ustedes, ¿no? Como es ah, lo que acaba de decir es la palabra exacto teatro mezclado. Eso sí. es lo que ocurre en el teatro de Coliseo. Sí. Porque en las otras modalidades es otra cosa, ¿no? pero en el teatro de Coliseo, desde luego, desde luego, pero yo digo, lo, utilizó bien el adjetivo mezclado, es decir, un, ya no es ni una cosa ni otra, eh, sino tal vez esencialmente, pero las eh, peculiaridades de cada uno hacen la diferencia, ¿no? Y la originalidad, además, los, los cambios introducidos. Pero esta mezcla es bien, es bien curiosa porque esta mezcla de, de este teatro peninsular que nos llegaba y con estas, con estas normas, en el caso de la Nueva España, no era fortuita. Y, y tampoco en Madrid, eh, por, por señalar la principal capital teatral. Eh, se debía también a, lo, a la cuestión económica del teatro. Sí. ¿no? Porque eh, se suele... Digamos que los libros de historia, luego la historia de Nueva España, ¿no? llegan a ser un tanto grises, como que no tuvieran color, como que las sociedades no hubieran tenido color, pero la verdad me parecen muy modernas y muy cercanas a, a nuestra sociedad actual y a las costumbres que actualmente tenemos, eh, ya existía el, el, el teatro comercial, que era el entretenimiento por antonomasia, ¿no? O sea, la gente, existían sus diversiones, sus juegos, etcétera, como siempre la gente lo ha tenido, pero si querías verdaderamente pasarla bien, tenías que ahorrar para ir al, al teatro, ¿no? Por lo menos una vez en tu vida, y si no, si te alcanzaba, pues cada... Cada fin de semana, como hoy, hoy día podemos ir al, al cine y ver los estrenos, o sea, la gente comentaba e eh, iba al teatro. Y decía que esta mezcla re respondía a los intereses eh, comerciales del teatro, porque no debemos de olvidar que el Teatro Coliseo de México, el nuevo Teatro Coliseo de México, el de 1753, eh, porque el anterior estaba dentro del Hospital de Naturales, o sea, el, el nuevo, ya hecho en, eh, en piedra, eh, a, fue, una, fue una inversión privada, ¿no? O sea, de un grupo de, de, de ricos este, que después se van a volver los eh, la sociedad, de, como una sociedad de amigos del, del teatro, ¿no? Que lo van a estar patrocinando durante los tiempos donde, por ejemplo, no había directores de escena, etcétera. Ellos pagaban para que hubiera uno, etcétera, ¿no? Eh, entonces, fue un, fue un evento completamente privado y necesitaban garantizar la, que la gente asistiera al teatro, ¿no? Entonces necesitaban garantizar que la gente además se, se entretuviera. Razón por la cual muchos de los eh, se pasaban un poco de por alto las censuras, incluso, ¿no? O se aventaban los retos de ser eh, regañados o que se les confiscara la, los libretos, etcétera, ¿no? Si, si bien es cierto que esta censura era muy rigurosa eh, también es cierto que a veces no les importaba pasársela muy por alto y, y ponían ¿no? comedias de magia que, 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 que fascinaban, que gustaban muchísimo y que estaban prohibidas desde 1767 y que no dejaron de representarse hasta. Hasta bien entrada eh, la primera, los primeros 20 años del siglo XIX. Y de hecho, las comedias de magia durante todo el, el siglo XIX, dentro de este teatro de, 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 de corte popular, ya comercial, este, siguieron representándose. ¿no? Ahí está eh, Mari y Cortona y La Pata de Cabra y el, el, el anillo de de Giges ¿no? También se siguió representando hasta el siglo XIX y eran textos del siglo XVIII, y, pero esta mezcla esta mezcla era de propiamente de, de, de que había un interés económico para ahí, ¿no? Eso esto me parece interesante, lo del interés económico, es decir, el gobierno virreinal sostenía los, los coliseos no porque le interesara el arte dramático, sino porque quería una fuente de recursos para el sostenimiento de los hospitales. Y por eso es que a veces en, las, eh, en los intermedios entre un acto, eh, un acto y otro metía peleas de gallos, corridas de novillos, porque sabía que la gente iba al teatro para ver las peleas de gallos y la corrida de novillos y no para presenciar una obra de teatro, ¿no? Y al gobierno virreinal le interesaba eso porque se suponía ingresos para la taquilla que el gobierno virreinal necesitaba para el sostenimiento de los hospitales, ¿no? Sí, uh -huh. eso me parece interesante. Sí, completamente. Y algo parecido pasaba con Ramón de la Cruz y, y los Coliseos de Madrid. ¿no? Sí, que, que esta cuestión del Coliseo es también algo interesante, que es algo que surge en el 18, ¿no? pero que es muy similar a si lo pensamos al siglo anterior: ¿no? es decir, los corrales de comedia que surgen en las cofradías, los hospitales, un Lope de Vega ¿no? que tiene que escribir para vivir, ¿no? de un interés comercial. Y como la entrada de los Borbones hace estos cambios, ¿no? De, ya no tenemos el corral, tenemos el Coliseo, que es un teatro más similar al, al teatro como, como el de Bellas Artes, ¿no? más actual, ¿no? el teatro a la italiana, como lo llamamos, ya no solo el tablado como en un patio. ¿no? Entonces está todo, todo este cambio ¿no? el, en, 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 los, en los edificios, ¿no? en, en el Coliseo en lugar de, del corral de comedias. Y, y claro, también en España pasaba esto de que a veces estaban los entremeses, después los sainetes y que el público muchas veces iba a ver la comedia porque le interesaba ver el, el intermedio, ¿no? el, 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 el espectáculo. ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en el caso de Madrid tres coliseos, ¿no? el del príncipe, el de la cruz, que son los que heredan del, del corral, el corral de la cruz del príncipe, y el otro que es el de los caños del peral, que es donde se, se montaba la ópera en este afán por afrancesar e italianizar la, la cultura hispánica. ¿no? Y, y bueno, sí, digamos esto de los corrales, ¿no? este, este cambio ¿no? que me, me parece importante, que responde a una, a una cuestión gubernamental y otra cosa es la ilustración también, ¿no? o sea, lo que representa la ilustración, el modelo neoclásico que, que lo toma la ilustración y que ellos dicen, bueno, hay que poner un teatro no con estas comedias, prohibir estas otras, pero bueno son las que no gustan al final, ¿no? O sea, siguen gustando las populares, las de magia, y son las que llegarán. Y ahora hay, hay, una, hay un aspecto muy interesante respecto del siglo XVIII, los Borgones y todo eso, que usualmente tenemos una idea, de, actualmente una idea de la separación de los diferentes tipos de, de espectáculos artísticos, espectáculos escénicos, donde, por ejemplo, el, la ópera es uno de los más altos y e inaccesibles y solo para para gente entendida, pero la verdad es que en el siglo XVIII eh, se popularizó a tal grado la ópera que precisamente dio paso a la construcción de este tipo de teatros, ¿no? Y el hecho de que fueran ya empresas privadas, no en manos estrictamente de la corona, sino también que la corona les permitía, lo ponían, en la Nueva España le llamaban eh, en, en moneda pública, ¿no? En, lo, ponían a, lo subastaban, ¿no? ¿Quién quiere dirigir el teatro, no? Y llegaban los directores y las compañías y traían estas, estas, estas modas de la ópera que en la época no estaban eh, aisladas como hoy día que vamos a ver la tetralogía del nivel ungo, que vamos a ver eh, lo que sea específicamente eso, ¿no? Sino que de pronto estaban entremezcladas un montón de cosas, ¿no? Eh, llegaban las óperas, pero en cualquier momento se cortaban y metían otra cosa o metían otro baile o etcétera, ¿no? Además era la idea esta, una idea de, de un espectáculo totalizador que abarcara absolutamente todas las modalidades de las artes este, escénicas, baile, música, etc. Y una de las cosas muy interesantes que, que yo he encontrado, que era una sospecha que ya tenía desde, desde algunos años y que algunos autores sacaban fácilmente ¿no? en, en sus libros en línea, eh, era la influencia que dejó el teatro, el teatro eh, hasta nuestros días. En la lírica tradicional popular mexicana, ¿no? lo que podemos llamar hoy eh, la música tradicional de México, ¿no? los sones, este, eh, boleras, etc. ¿no? Si uno se pone a analizar el corpus de, por ejemplo, la música del son huasteco, luego hablan de majos, luego hablan de majas, luego hablan de que, que tienen sal, ¿no? y uno dice, bueno, ¿de dónde, es, de dónde viene esto? ¿no? Y resulta pues, que vienen de estos intermedios este, hispánicos. Donde la, donde la gente eh, cantaba, o sea, la, la gente iba, no le importaba la comedia, eh, o no le importaba mucho, pero iba al, al, a, las, a las escenas eh, donde se bailaba y se cantaba. Y entonces se lo aprendía. no Un, era, era, era el sistema mnemotécnico, en verdad la gente era maravillosa, se lo aprendía. Iba con la tonadita y le decía al compadre: Oye, compadre, tú que sabes tocar la vihuela. Eh, pues mira esta tonadita que escuché en el teatro. Y entonces el compadre la sacaba y empezaba eh, una nueva canción, ¿no? De ahí es que encontramos en el son jarocho, en el son de la huasteca, eh, en, el, en los sones de arribeños, encontramos frases e incluso tiradas completas de versos, por ejemplo, de Góngora. Y uno, yo siempre me he preguntado, bueno, ¿de dónde vienen? La gente leía a Góngora. En verdad, la gente leía y escuchaba o, o le leían a Góngora. Y no, resulta que el proceso más sencillo era el teatro. ¿no? O sea, la, la gente iba a escuchar, le gustaban esas, esas canciones, regresaba y cantaba. Eh, por ahí se menciona ¿no? que el, el son jarocho es como la, el, el fósil del siglo XVII, y el, el, del barroco del XVII y el son huasteco el fósil del, del barroco del siglo XVIII. Y yo tenía esa hipótesis y hace poco lo acabo de confirmar con una obra maravillosa que, que encontré, que se llama Las bodas del general carbonero, que se hizo a propósito de, le llaman la toma de las casas de pulquería. Recordemos que los pulques pues, estaban en manos de la, de la nobleza pulquera, la nobleza mexicana. ¿no? Eh, entonces, eh, pues estos nobles alquilaron unas casas, compraron unas casas de pulques que estaban que ya no la levantaban, o sea, como, como los empresarios hacen a menudo, ¿no? Compraron pequeñas empresas y hicieron una comedia para, para celebrar el acto. Y ahí viene, en la comedia viene exactamente el modelo en el cual en el guapango arribeño se da la controversia de versos, ¿no? O sea, rápidamente en el guapango ribeño es una, es una bravata entre versadores que conocen bien el metro de la décima y empiezan a, a, a lanzarse bravatas de ingenio. ¿no? O sea, yo hago una décima, ahora tú respóndeme, etcétera, etcétera. Y tiene una está muy, muy bien codificado ¿no? eh, cuántas décimas, después qué viene, etcétera, está en, el, en, la, en las bodas del general Carbonero tal cual como lo hace, entonces... Pero es una aproximación de trabajo, no estoy diciendo que vengan de ahí, pero ya son muchos que, que han sugerido que, que esta iniciativa y a mí me parece, me parece mucho más fabuloso y más este, importante de lo que a veces se le presta atención a, a este tipo de teatro antiguo. Bueno, a mí solamente me interesaría reiterar un poco, o más que reiterar, casi, casi invitar a posibles escuchas a que se tomen en cuenta el Teatro Callejero de la Nueva España, que es en donde encontramos decenas, si no es que centenas, de textos manuscritos e inéditos que son parte de nuestra literatura dramática, totalmente ignorada y desconocida, y que se encuentra conservada en archivos en espera de que alguien los dé a conocer. Son muchísimos textos y creo que vale la, muchos de ellos valen la pena ser no solamente editados, sino representados. Sí, yo a, a, a mis alumnos a menudo les digo que hay que, hay que rescatar este tipo de, de textos. Eh, en efecto, están en el, en el ramo de Inquisición y hace falta, hacen falta manos y vida para, para poder eh, construir la tradición teatral de, pues a final de cuentas, de, de, del, del México, en este caso México virreinal de la ciudad de méxico en particular no para no cometer anacronismos pero bueno vale la idea que a final de cuentas es nuestra es nuestra tradición y pues también tratarse de, de, de apropiar de, de de lo que a final de cuentas es nuestro no porque tenemos esta idea también como de que de que ciertos eh, tipos de manifestaciones teatrales extranjeras etc eh, están por encima, o que México no tuvo teatro, cuando la verdad es que sí tuvo teatro, ¿no? Que sí tuvimos a nuestro Ramón de la Cruz aquí, ¿no? Que fue muy interesante porque eh, se interpretó a Ramón de la Cruz como el gran, eh, el gran dramaturgo del siglo XVIII, ¿no? E incluso se le, se le puso, este se le siguió como si fuera un modelo, ¿no? Cuando sí tenía muchos detractores en la, en la península. En fin, o sea, ahí hay, una, hay un tema de discusión acerca de lo que el mexicano siempre ha pensado por, por lo que es el buen gusto, pero definitivamente nuestra tradición hispánica merece mucho, mucho la pena de ser rescatada porque hay ejemplos notables de teatro. Bueno, yo, bueno, yo también, este, pues como alguien se dedica más a la literatura española, pues también quisiera decir que, que es importante no perder de vista un siglo como el siglo XVIII. Porque, insisto, ¿no? a veces damos un brinco terrible de un siglo entero. Y claro, también este, este, este teatro nos, nos ayuda eh, a, a comprender también nuestra misma tradición. ¿no? Eh, el caso de Ramón de la Cruz, por ejemplo. ¿no? Decir por qué Ramón de la Cruz es un modelo. Hoy hablamos siempre del Ramón de la Cruz del Zainete. ¿no? Pero Ramón de la Cruz tenía otras obras ¿no? que quizás son las que pudieron haber, haber llegado acá. ¿no? Eh, entender también, quizá, la formación de, de otros autores como Eusebio Vela, por ejemplo, de qué tradición vienen, a dónde van. Este, y bueno, yo creo que sea Nueva España, Nueva España o España, hay que entrar también a, a estos textos, no, so, no solo el Cielo de las Niñas de Moratín, ¿no? que nos puede ayudar a comprender quizá el, el México ya del siglo XIX, ¿no? el teatro de Gorostiz, el teatro de Fernando Calderón, pero. Para llegar allí hay otras cosas que a veces, que a veces no estamos viendo, ¿no? Estas comedias de magia que se han perdido y la tragedia también, que nunca, nunca logró aclimatarse ni en, ni en España y parece que tampoco en la Nueva España. ¿Y por qué? Entonces pues me parece que son también cuestiones importantes por las que falta mucho que ver, ¿no? Quizá el teatro español ya ha sido editado, ¿no? Tiene muchísimas, no, no está perdido en archivos pero está perdido en bibliotecas también, no está editado, pero bueno, falta también eh, difundirlo, verlo, hablarlo, no que si sí es bueno, que si sí es malo. Yo creo que eso ya no importa tanto, no importa adentrarse en estos textos, redescubrirlos y, y, y dialogar y ver cómo se va configurando tanto la tradición hispánica, una tradición española, la tradición hispánica y la tradición -españa, no española, no al final todas son nuestras. ¿no? Solamente quería referirme a este libro que he titulado Escenario Nuevo Hispano, lo publicó la Academia de la Lengua en el 2000, eh, 2014. Aquí, en este libro, me refiero a las modalidades del teatro virreinal, adentrándome en especial en algunos de los textos. Y por eso me pareció que viene al caso referirme a este, a este volumen. Que, donde hay información sobre todo documental sobre todo documental respecto del teatro virreinal nuestro desde mediados del XVI hasta terminar el XVIII e incluso poquito inicios del XIX aquí hay una cosa sobre el mito de Giges uh -huh. y sus antecedentes clásicos del mundo greco-romano en José de Cañizares